camioneta que sea que se graben arriba de la camioneta, lo bajen, le bajen la velocidad. Una de las camionetas usada en este ataque es la camioneta del secretario, que quedó destrozada, una Suburban blindada, pero que fue bañada en plomo por los sicarios y que alcanzó a resistir aún así para mantener la vida del secretario, aunque no permitió que por completo se pudiera salvarla de todos. Dos de sus colaboradores, sus escoltas, fallecieron en el ataque. Recordemos, usaron rifles de asalto y por lo menos un fusil Barrett, un arma de francotirador de largo alcance, calibre 50, con capacidad para perforar blindajes. Así quedó la camioneta del secretario. Bueno, queremos informar, seguramente ya ustedes lo saben, hubo un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Ya informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a tener también nosotros
información. Posteriormente vamos a estar aquí en Morelia porque vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir ahora. Tuvimos el informe desde que estábamos en la reunión de seguridad y hablamos de otros temas, si les parece.